Bienvenidas. ¿Ahí tienen sus barajas? Miren, no, de hecho que nos habían regalado una. Ah, esta es la egipcia. Le dejaron. Qué chistoso. Hoy traje justamente por esa razón el librito de la egipcia. Pero ahorita la vamos a. Bueno, Margarita Guadalupe. Usted nos conocemos, hemos leído las cartas. ¿Quién se las regaló? Una señora de México. Ella jamás volvimos a ver. Ok. Bien. Esta no es de egipcia. No. Ah, dice egipcia, ¿verdad? Ajá. Oh. Ok. No, sí, sí es. ¿Sí? Sí. Y es muy distinta de... Bueno, es la misma, pero es, está mucho más completa que... con más símbolos. No la había visto antes, está muy bonita. Ahorita la observamos con cuidado. Vamos a empezar con lo que empezamos, ¿no? Ustedes llegaron a la segunda clase que doy. Ninguno de los estudiantes que estaban aquí antes llegaron. Entonces, lo que podemos hacer es repetir la primera clase porque ustedes nunca la vieron y es importante saber qué onda, ¿no? El tarot que yo manejo se llama el Rider White. Okay. Es igual, ahorita vamos a comparar las cartas que ustedes tienen del egipcio, tenemos el librito, con el Rider White. Hice un video que dura 769 minutos de video, que es el curso completo. Entonces, si quieren el curso completo, aquí hay un video que pueden conseguir. ¿Cómo? $100 el curso completo en video. Esta baraja, si la quieren comprar, está en 250. Ya, como ya tienen baraja, no les hace falta realmente. Pueden aprender con la que la tienen. Okay. Recomiendo la Rider White por las imágenes, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo, las cartas van a empezar a hablar por sí mismas y van a tener, resolución por sí mismas y van a aprender los significados por sí mismos. Y aquí vamos a cubrir todos los significados de cada carta. Entonces, no se preocupen, eso está bien. Bueno, hace más de 20 años, cuando empecé yo a estudiar las cartas, mi papá me regaló un infinita de baraja. Mi papá aprendió las cartas por su propia cuenta, en su propio rollo, y su maestro espiritual, porque él tomó un maestro, se llamaba Pir Gelati Naam, maestro del orden de los sufis, que es un orden islámico, le dijo, tú ya no debes leer las cartas, porque tú eres un orden de uno de nosotros, estás haciendo lo que hacemos nosotros, estás estudiando nosotros, y las cartas y lo que hacemos nosotros chocan. Entonces tú no debes de hacer las cartas. Entonces él me dijo a mí, bueno, te las regalo. Y si quieres leer las cartas, me dijo, papá, hay un solo ejercicio que te va a pedir que hagas. Y te va a tomar 22 meses. Y él me quedé como, ¿cómo? 22 meses. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que tienes que tomar cada arcano mayor. Ahorita les explico qué es un arcano mayor. Y los vamos a separar hasta que los vean. Y tienes que meditar sobre ese arcano mayor durante un mes. 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche. Antes de dormir y lo primero que haces es despertar. Y si haces eso, las cartas van a hablar contigo. Las cartas van a dar su mensaje propio. Entonces lo hice, me tomó 22 meses, que son un año y
un año y diez meses. Me tomó ese ejercicio. Claro, entre tanto, pues estudié las cartas, estudié todo ese rollo. No es como que me detuve por el ejercicio que me dio mi papá, pero el ejercicio que les voy a pedir ya que ustedes hagan, si quieren aprender el curso de tarot que yo doy, toma 22 meses. Es un curso de 22 meses. Obviamente ya no voy a estar con ustedes el resto del año, porque el curso que hacemos aquí es de, creo, 4 semanas, de un mes, para que aprendan los significados y cómo usar las cartas y todo ese rollo. Pero una vez que ya tengan todo eso, lo que tienen que hacer, si quieren decirse que son realmente mis estudiantes o mis discípulos, lo que quieran, es que tienen que hacer ese ejercicio 22 meses, que es cada arcano mayor. Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué es un arcano mayor? No sé cuánta experiencia tienen en el tarot. No. O sea, ambas las he leído en mi oficina varias veces. Una vez lo fuimos a buscar, pero ya no estaba su letrero. Ya no estaba el letrero. No, ya no. Pero sí les he leído a las dos. No, no. La clase que doy es de 2 horas. La primera hora vamos a platicar sobre las cartas. Y la segunda hora, si quieren, les puedo hacer una pequeña lectura cada una para que vean cómo es el rollo, ¿no? Entonces, bueno, la baraja consiste de 2 barajas realmente: una que se llama el arcano mayor y una que se llama el arcano menor. ¿Ok? Si toman notas y todo eso, la aviso de una vez. Estos videos que hago los voy a subir a YouTube. Entonces, si van a YouTube y buscan Tarot del Pulpo o Casa de la Cultura, Clase de Tarot, ahí van a encontrar esos videos. Si no los pueden encontrar, yo les doy el próximo lunes un papelito donde está exactamente la dirección de correo electrónico, la dirección de la página de web, para que puedan ver los videos. De todas maneras, les conviene tomar notas si quieren algunas cositas. Entonces, la baraja se parte en 2 barajas. Una se llama el arcano mayor, una se llama el arcano menor. Arcano menor es una baraja de póker, es una baraja española, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que la baraja española común y corriente. Y están todos los 4 palos de la baraja española: los bastos, los oros, las copas y las espadas. El arcano mayor es el que se llama tarot, o el misterio del tarot. Y el tarot, o el misterio del tarot, o el arcano mayor, consiste de 22 cartas. Las vamos a sacar ahorita. Uh-huh. Y vamos a para que vean los diferentes palos de... Este es un arcano mayor, es un sacerdote. Este es un arcano mayor. Copas, bastos, aquí están los 4 palos ya: copas, oros, espadas y bastos. Ahorita platicamos de ellos, pero lo primero que quiero que vean es el arcano mayor, que son estas son las del arcano mayor. Arcano mayor, el sol. El arcano mayor representa los misterios de la relación del hombre con Dios. Hay una cosa que se llama el Kabbalah, que es un viejo estudio de Dios, de los judíos, secreto. En el Kabbalah hay una cosa que se llama el árbol de la vida y la muerte, que son las relaciones entre el hombre buscando cierto aspecto de Dios. Y hay 22 aspectos en esa relación entre Dios y el hombre. Y esos 22 aspectos están representados en estas cartas. La baraja de tarot, la primera baraja de tarot que es esta que aparece, la primera baraja de tarot que aparece oficialmente es el Visconti Sorsa, que es propiedad de la familia Visconti. La familia Visconti eran los papas en el siglo XIV en Roma. En el mismo momento, en el mismo tiempo, aparece también el tarot de Marsella. El de Marsella y el Visconti aparecen más o menos al mismo tiempo. Pero el oficial, el primero que aparece, el primer tarot conocido, en la primera baraja que se ve como baraja, es la Visconti Sorsa,
y esta es propiedad de los papas. Los papas, el Vaticano o Roma, inmediatamente considera el tarot herejería y brujería y es castigable hasta con la hoguera. Entonces empiezan a quemar a la gente que tiene barajas de tarot. Rápidamente. Extrañamente, ellos son dueños del primer tarot conocido, entonces como que no querían nadie más en el negocio, ¿no? Querían el monopolio, sí, en el negocio del tarot. Bueno, desde el siglo XIV la baraja se aparece en Europa, en España y en Italia principalmente. Y como los cristianos y los católicos no pueden usarla, los que más se aprovechan de la baraja son los gitanos. Los gitanos son originarios de la India, son hindús, que salieron de la India porque no les gustaba, digamos, la regla de los hindús o cómo están los hindús arreglados. Pero son los que más mueven el tarot por toda Europa, ¿no? Luego varias sociedades secretas empiezan a usar el tarot como parte de su ritual y común y corriente. Las sociedades secretas europeas casi siempre son, digamos, en parte orientalistas. ¿Quiénes son orientalistas? Que toman los conocimientos de la India y los traen a la Europa cristiana. El tarot no es necesariamente de la India, pero tiene grandes conexiones con la India. Y el tarot que yo leo específicamente, como mi cultura, digamos, filosófica, está muy impregnada de la India por parte de mi mamá y por parte de mi papá, pues tengo mucho que decir sobre la relación del tarot a la religión hindú. ¿Okay? ¿Y este tarot es el que le regaló su papá? No, no, el que me dio el papá es el mismo, es el Rider White. Rider White es una creación del Ordo Templi Orientis, Ordo, Orden, Templo, Orientis, del Oriente, que es una de las sociedades secretas en Europa que promueve, digamos, el orientalismo o las religiones hindús o las religiones panteístas, que quiere decir que hay más de un dios que se representa por esas religiones. Hablando ahora específicamente del arcano mayor, cada uno de estos arcanos, el arcano mayor, tiene un dios correspondiente en la India, en los griegos, en los dioses mexicas. Todos los religiones panteístas que tienen más de un dios tienen ciertas fuerzas o ciertas esencias que llaman dioses y están representadas por cada arcano del arcano mayor. Okay. Listo. Hemos separado el tarot en sus cinco correspondientes formas. Los cuatro palos, bastos, espadas, oros y copas y el arcano. Lo único que voy a mencionar ahorita de esto no vamos a estudiar hasta el fin, en las últimas clases, pero básicamente lo que son fuego, aire, tierra, agua, los cuatro elementos, masculino, femenino, y agua. Del siglo XIV. Y claro, el arcano mayor representa el espíritu, que es la clave de todo este rollo. ¿Okay? ¿Conocen los números romanos? Casi. Pero sí los estudian en la escuela, ¿no? Sí, pero. Ahorita los vamos a buscar. Aquí tienen números romanos las cartas, es muy importante poder leerlos y verlos, porque así es como saben que todas las cartas están en la baraja. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como ustedes traen la baraja egipcia, es
sacar de la baraja egipcia el arcano mayor. Ahora, habiendo dicho eso, hablemos un poco sobre la tela. ¿Por qué tenemos una tela? ¿Por qué no está la baraja así suelta? ¿Okay? El tarot, como toda ciencia oculta, tiene un principio en el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Espiritismo es que espíritus de gente ya fallecida, buenos y malos, van a venir a nuestra mesa a trabajar con nosotros para decirnos la verdad sobre las cosas que pueden ser, que han sido y que están siendo. El tarot nos revela el pasado, el presente y el futuro. Habiendo dicho eso, el futuro depende de las decisiones de los hombres, entonces el futuro siempre puede cambiar. En ningún momento podemos decir que el futuro es escrito en piedra o que va a suceder eso. Hay tendencias, pero están basadas en las decisiones de los hombres. Y el hombre siempre puede cambiar su futuro. Entonces, ese es un muy importante elemento. Habiendo dicho eso, el tarot nos va a ayudar a descubrir quién se embarazó, quién mató a quién, todas esas cosas. ¿Okay? Entonces no es como que no esté escrito, sí está escrito. Pero cambia si cambian los hombres sus decisiones. Estamos hablando de la tela. La tela. ¿Por qué cubrimos el tarot con la tela? El tarot es como un portal, es una puerta. Una vez que tú abres las barajas y abres las cartas, cada carta es como una pequeña ventanita o una puerta a un mundo de espíritus. Si tú dejas la puerta abierta, cosas que tal vez no quieres que entren pueden entrar. Entonces tienes que cerrar la puerta, digamos, simbólicamente, con la tela. La tela detiene a los espíritus y cierra la baraja. Es muy importante tener una telita. El color morado, eso nunca me gusta. Muchos dicen que morada, muchos dicen que roja, muchos dicen que negra. Yo personalmente digo que el color es donde menos, lo importante es que haya algo que separe al tarot del mundo común y corriente para que las cartas no estén. Una cajita, pero funciona. Uh-huh. La tela también funciona para proteger las cartas cuando se ponen en la mesa, ¿no? Pero una cajita puede funcionar para cerrar el tarot y mantenerlo herméticamente sellado de los espíritus que pueden entrar a la baraja sin ser invitados. Cuando abrimos la baraja estamos invitando a espíritus a trabajar con nosotros. Entonces, una vez que esos espíritus estén aquí, pues obviamente hay que despedirlos. Otro tema muy importante, el pago. Nunca, nunca, nunca vean las cartas sin pedir algo a cambio. Nunca lean las cartas gratis. ¿Por qué? Pueden pedir una manzana, pueden pedir una piedra, pueden pedir, pero tiene que haber un intercambio de valor entre el cliente y el lector. ¿Por qué? Porque el tarot es una herramienta para curar, una herramienta para sanar, es una herramienta para ayudar a la gente. Los espíritus que vienen a ayudarnos a sanar a la gente en el tarot necesitan forzosamente que el que va a curar reciba pago, es parte de lo que es. Si no hay pago, se considera juego. Y eso encabrona muchísimo a los espíritus. No estamos jugando al tarot, estamos causando que alguien se sane gracias a la baraja con la ayuda de los espíritus. Si los espíritus sienten que es un juego, se van a encabronar y van a hacer travesuras. Créanme, las acciones del tarot pueden ser muy cabronas. Otra, nunca, nunca, nunca se lean las cartas a sí mismas. La tendencia de todo amateur en el tarot es de sacar su baraja y lo primero que hacen que es leerse para sí mismos. No les voy a decir por qué, eso lo tienen que escribir ustedes si lo hacen. Solo les voy a dar la gran advertencia de que no lo hagan. No se debería hacer. Casi seguro lo van a hacer, porque no conozco muchos lectores de cartas que no hayan en algún momento leído sus propias cartas, pero van a ver que se van a arrepentir de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque el tarot no es un juego. El tarot es una herramienta para
sanar a otras personas. Y los espíritus que ayudan a responder las preguntas no están de acuerdo o no están tan felices con el hecho de que alguien juegue con la baraja. Igual con la Ouija, igual con los pentagramas, con cualquier herramienta espiritista que no se toma con seriedad, puede ser muy peligrosa. Entonces, ya les advertí, no se lean las cartas, si no me hacen caso, allá ustedes. Pero por ejemplo, yo se las puedo leer a ella. Siempre y cuando te, le cobres algo. Si no le cobras algo, la lectura se considera un juego. Y los espíritus son traducciones. Sí. Y las traducciones de los espíritus sentados pueden ser muy terribles. Sí, o sea, hay cosas muy terribles que pueden ser traducidas. Hasta la muerte. Y más allá. Ok. Entonces ya cubrimos la tela, ya cubrimos el pago. Vamos sobre el arcano mayor. Y el arcano mayor es la esencia de la baraja, la razón que se encuentra roto. Ahora, lo que les voy a relatar ahorita es, está basado no en ningún libro ni en ninguna, está basado en mi experiencia propia con la baraja después de muchos años de estudiarla y leerla. Hasta donde yo sé, no hay nadie más que comparta lo que les voy a compartir. No, con nadie. Pero sospecho que si los tarotistas que conozco se ponen serios, tendrían que llegar a una conclusión muy similar a la mía o exactamente la misma. Para entender el tarot hay que entender que el alma es inmortal. La promesa de la Biblia es que ya no habrá muerte. Si uno lee los Vedas hindús, uno descubre que lo más certero después de la muerte es la vida. Así que cuando uno nace tiene una sentencia de muerte, cuando uno muere tiene una sentencia de vida. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama reencarnación. Y quiere decir que nosotros no somos este cuerpo. Somos un alma atrapada en un cuerpo que está atrapado en una mente que está atrapado en lo que se llama un ego falso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué atrapado? Porque la base del mundo, la base de la realidad, es el sufrimiento. No hay un solo ser humano que no vaya a envejecer, enfermarse y morir. Y no hay ningún ser humano que no pierda a sus seres queridos. Entonces, la esencia de la vida es la muerte, el sufrimiento que trae la muerte. Cuando uno aprende esa lección, uno entiende que la vida es una sentencia y que la vida eterna es una sentencia peor, porque significa que nunca nos salimos del eterno círculo, lo que se llama samsara, los hindúes lo llaman la rueda del sufrimiento, el samsara. Nacemos, morimos. Morimos. Entonces, el tarot es lo que yo considero el viaje del alma por las 22 encarnaciones necesarias para entender el samsara. Eso no implica que una vez que uno va a través de todos los arcanos del tarot, uno está liberado del samsara, no. Eso implica que uno, cuando ya llegó al último arcano del tarot, entiende que está en el samsara. ¿Sí? Empecemos entonces con cada carta que están numeradas, a ver cómo se relacionan una carta a la otra. Las lecciones que siguen y las clases que siguen vamos a estudiar cada carta en más detalle, pero ahorita voy a darles una visión global de las cartas para que vean más o menos cómo va la cuenta. Les rogaría que saquen sus barajas, pongan una telita, ya que tenemos barajas, qué chido, entonces no barajas. Sí, está bien. Es más o menos, está bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los números de cada carta. No sé si tengan números, a ver, déjame tu baraja. Bueno, lo que pueden hacer para empezar es separar copas, arcano, bastos, oros, tesoro, copa, oro, copa, parece basto.
Espada, ahí está. Copas, copas, oros, bastos, espadas. Y lo que les va a quedar afuera, lo que no tiene ni copa, ni basto, ni oro, ni espada, son los arcanos. Que de... Ah, no, aquí dice copa, ¿verdad? Copa, perdón. Dice copa, es una letra de... Entonces, separemos las cartas en los cuatro palos y en los arcanos mayores para que podamos ver en su baraja el arcano mayor. ¿Okay? En lo que ustedes hacen eso, les voy a dar la clave del tarot y cómo estudiar, porque se me olvida, se está olvidando esa parte que es muy importante. Para poder llegar a entender el tarot, lo que tienen que hacer es meditar sobre el tarot. ¿Okay? Para meditar sobre el tarot, lo correcto, lo esencial, es colocarlo así, en una mesita o con algún tipo de, no sé, puede ser una cajita, lo que sea. Pero van a colocar la carta así, más o menos a la distancia que está ahí. ¿Sí la pueden ver? Van a sentarse calmadamente y la van a observar sin mover el cuerpo, sin quiero decir sin parpadear, pero sí pueden parpadear, no sé si no se tiene el codo, pero van a sentarse calmadamente a observar la carta y no hacer nada más que mirar la carta. 30 minutos en la mañana después de despertar, 30 minutos en la noche antes de dormir. Si hacen eso, van a llegar a tener una relación con la carta que no habían tenido antes, porque van a forzar a su mente a enfocarse en una imagen. ¿Cómo va a salir de los arcanos? ¿Cómo era así? ¿En cuatro? No, corazón, en cinco. Hay que sacar los arcanos mayores, los que no tienen espadas, copas, ni nada de eso. Este es el mago. Falso adivino le llaman. Qué horror. Mira, tiene ciertas palabras ahí de disposición. Y aquí oros. Acá espadas, acá copas y acá los que tienen. Están chidos estos son arcanos. Sí. No, ese son, ese es, a ver. Moros. Es como traen una moneda de nada. Oros. A ver si lo hace un poco. Bueno, deberías de tener 22 arcanos. Esta, arcano, oro, ermitaño, pasto, estas cartas, copas, para fortuna, consumina, tonto, muerte. Fuerza, muy bien, la luz, muy bien, copas, bastos, esto es carro, muy bien, esto es la patriarca, que es el sacerdote, muy bien, la templanza, muy bien, bastos, oros, juicio final, diablo. Debería haber 22, no tenemos algunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues mira. Está la 78, número 78, que es el loco o el tonto. Esa la sacan, la ponen como primer arcano mayor. Y luego cuentan del 1 al 21 y son todos los arcanos. Así está más fácil, ¿no? A ver si están completos.